Venga. Mira, esto mola un montón, si me sale bien. Toma, pinchito, chaval. A ver, pues vamos a buscar al iluminado de la vida, que tiene la llave. Este va a pillar también. Vale. Estos son los cofres. Bueno, si guardas espada. Los cofres son importantes. Yo al principio siempre los desestimaba, pero luego es que ves que dices, coño, si es que me sirve. Mira, ahí está el de la llave. Este es el maestro de las llaves. El maestro de las llaves que como siga corriendo va a pillar. Y el maestro de las llaves está ahí behind the musgo. Mírale. Ahí está. ¿Lo que haces ahí, hijo mío? Si te estoy viendo de sobra. Mira, se vaya el tiraco. ¡Jupa! Madre, chaval. Se lo ha llevado todo el cráneo el tiraco. Este está diciendo, ¿dónde está Henry? Está, estoy que no puedo con él. O no. O me tira una granada que me va a curtir. Nanino, nano, nero. Eso ha sido en plan muy sigiloso. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es un salto que hay que hacer. Y ahora esta animación es la que más me gusta. Ahora coge, abre la puerta. Me dice que si hubiera sido sigiloso hubiera conseguido 1000 reales más, porque soy un manta. En serio, chicos, basta con que estés grabando para que te salga todo mal. Es como, señor Murphy, yo al señor Murphy le saludo. También no es que me afecte el señor Murphy, yo pongo a prueba la ley de Murphy. Madre mía, bueno, voy a dejar de decir tontería. Volver al barco. Esto es una forma, si cogéis la barquita, esto es una forma muy rápida de volver al barco y me acostumbrar. A ver, vamos a ver dónde podemos ir y ya ahí creo que lo vamos a dejar. Yo, ahí, hombre, vamos a hacer una cosa que no se ve mucho. Podríamos ir a pescar una ballena, ¿sabes? Así, de locurón. Pero vamos a ir en plan un poquito trampa. Vamos a hacernos teleport, como os dirían en inglés. Cuando conquistan los fuertes, bueno, no he explicado nada. Los fuertes son estas cosas. Estos puntos rojos del mapa. Y los fuertes, a diferencia que los fuertes verdes son míos, ya los he conquistado. Los fuertes lo que hacen es bloquear una parte del mapa y cada vez que te pasas, te intentan hundir el barquito, porque son así, gente simpática y sin amigos. Entonces yo, cuando conquistas un fuerte, lo puedes usar como punto de desplazamiento rápido. La verdad es que gracias a Dios que están estos fuertes, porque el mapa es enorme y si no, tendríamos que estar todo el día navegando. ¡Dame muchísimo velocidad! A ver, ahora que vamos a pescar la ballena, que me va a costar tela. A ver, lo que me va a costar pescar la ballenita, ¿no? Las narices. Y vamos a ir en plan, si ponéis, mira, esto lo he hecho, esto es fácil. Ya sé que parece a veces muy lioso los controles, pero son muy fáciles. Así vais normal, ¿veis? Disparo ligero con el triángulo, que es así. Que si no está nada, no dispara. Agárrate, que es esto, ya veréis. ¡Agarraos! ¡Agarraos! Como si viniera algo, todo el mundo pica. Ralentizar es... vas quitando vela. Luego aceleras. Es, pones todas las velas y luego ya esto a velocidad de trayecto. Esta es la más recomendable si quieres avanzar muy rápido. Vamos a ver qué llevan. Ron y azúcar. Si queréis sacar pasta, lo que tenéis que hacer es atacar esos barcos. Y si queréis mejorar el barco, tenéis que conseguir metal y ron. Uy, metal, madera y tela, que me diga. Metal y ron, anda, que estoy yo fino. El otro día puse la saloma, pero vi que cuando se comentaba no quedaba bien la saloma y el comentario, así que he preferido quitarlas. Mira, ¿ves? Esa metal también sería muy buena porque tiene mucho metal. El metal es para los cañones, para el barco, para los morteros. La tela es para las velas, pero yo las velas no las mejoro. Tenía el DLC este y tampoco es muy útil. Pero bueno, si queréis poner velas rojas, ahí verdes, super cookie, todo multicolor, pues yo por mí no me gastaría los materiales. Mira, ahí la Bash. Esa es una playa cocotero, como la llaman. Y ahora vamos a ir a cazar las ballenas. Mira, voy a ir un poquito rápido porque este a lo mejor me dice, ¿tú qué cojones haces aquí fuera? No, vale, bien, no me ha visto. A ver. ¡Buah! Esa área de influencia es que te ve. Si permaneces mucho tiempo, te detecta y te empieza a atacar. Pero si sales como he salido ahora yo, como estaba más perdido yo con pulpo en un garaje y he salido de esa área de influencia, pues mira, me he salvado y eso. El catalejo es esencial. Esto está en PlayStation 4, así que los controles están invertidos. El catalejo en Play 3 creo que es con el R2 y en Play 4 es con el R1. De todas formas, los gatillos de la Play 4 son mucho más cómodos a la hora de correr y eso. Todas las acciones están invertidas. Vais a ver la ballena jorobada. Esto es lo que vamos a acabar.
Eso es lo que vamos a cazar. Así de locura. Yo no supongo que cacemos. No, no, una jorobada con dos cojones. Mira, esto siempre hace la misma canción. A lo que tenéis que hacer es enchufarle un arcón que tenga una cuerda y luego empezar a tirarle arco, a lo loco. Así que mira, bueno, chavales. ¡Cuidado, muchachos! ¡Firmes! ¡Aguanta! En teoría, lo que hay que hacer es. Bueno, madre mía, qué ímpetu. Lo que hay que hacer es aguantar el L2 hasta que se concentre eso y ya tirarle, porque es cuanto más daño vais a hacer. No como ahora yo, que no estoy capaz de ¡antes de que sacuda esa cola! ¡Conseguido! Bien, vale. Como todo lo del barco se puede mejorar y consigues que tener más arpones, ¡conseguido! Con lo torpe que soy, vienen siendo necesarios. ¡Ha roto la cuerda! Vale. ¿Ves? Esto lo hacen los tiburones y todas las criaturas marinas. ¡Atentos todos! Se quitan el arpón y eso. Mira, un consejo: cuando aparecen estas burbujas es que el animal va a salir por ahí, así que si os permanecéis apuntando. ¡Sigue cansándote! Me encanta cómo está recreada el agua en Play 4. Bueno, si veis petardeos, lleva así la fe y dándome petardeos toda la tarde. Así, no creo que se note. Yo creo que lo estoy notando yo. ¡Se han hecho, capitán! Y matar ballenas, aparte antes de para que sacuda esa cola. Pues, ¡muy bien! Es para mejorar, por ejemplo, con dos pieles de ballena jorobada. ¡Se han hecho, capitán! Tienes de. ¡Vamos con la pistolera para tener tres pistolas! Y luego ya de ahí vas subiendo el número de pistolas. Está bien, es útil. Además es entretenido y para un vídeo queda guay. Mira, ¿veis? Por ejemplo, se agita el agua por aquí, va a salir por aquí. ¡Sigue cansándote! ¡Conseguido! La imagen esta es surrealista. Y con esto ya terminamos, ¿eh? Pero quiero que veáis esta imagen porque siempre me ha chocado. Sube la ballena, que es más grande que el barco. Y el barco no se tumba. Que alguien me explique eso, por favor. No tiene sentido. Bien hecho, capitán. Mira, me lo dice hasta la tripulación. Y bueno, gente, creo que es un muy buen momento para cortar. Habéis visto cómo soy de torpe con los barcos, cómo soy de torpe con las plantaciones, pero se intentará mejorar en otros vídeos. Espero que este vídeo, sinceramente, se haya oído mejor. Y tiro barriles de fuego para asegurar la ruta, ¿sabes? No viene nadie, pero yo aseguro ruta. Eso es un convoy. ¿Veis? Eso es un convoy, son 3.000 reales. Podría atracarlo, pero ya hemos tenido nosotros un atracón. ¡Ah! ¡Oh, qué chistaco! Hemos tenido nosotros un atracón cuidado, ya de. Son aguas bien defendidas, capitán. Joder, de Wally, no te callas ni aunque te paguen, tío. En serio, cállate. Ya no sé lo que estaba diciendo, gente. Así que me ha parecido que esta es la duración del vídeo ideal. No sé cuánto será. Ahora cuando lo edite, ¿sabes? Ahí, tu profesional, lo veré. Así que ha sido un placer. Votar el vídeo si queréis más. Y estoy deseando que llegue mañana para poder jugar al Battlefield con el señor Jazz, que es súper sexy. Venga, anda, señor. Descansar y pasároslo bien. Hasta luego.